Os cinco locais de hostalería da Praza Maior veñen de recibir unha notificación do Concello avalada por un novo informe dunha arquitecta municipal elaborado como consecuencia das denuncias da Asociación O Cimborrio. Nesta ocasión, a chamada de atención recae nas distancias. A distancia da fachada é pola lei de accesibilidad, que é unha distancia de 1,80, bueno, o entendemos e o respetamos e o cumplimos. E despois, no caso do espolón, tanto o informe da Policía Local de fai moitísimos anos como do propio Concello na autorización nos manda retirar as mesas a 90 centímetros do que é o muro, que o cumplimos. O que pasa é que agora hai un informe dunha arquitecta municipal que nos obriga a separar 1,5 metros, co cual nos quedaremos con mitad das mesas. Teríamos que ter, lóxicamente, a mitad de desempleados, e entonces tamén estamos esperando que o Concello nos dé unha solución, porque nos temos unha autorización para unhas mesas. Que vamos a facer con esas mesas que non podemos colocar aquí? Podemos colocarlas abaixo, podemos aumentar o número. No caso de Rubén, o Concello comunícalle o incumprimento da distancia entre a fachada do seu local e as mesas da terraza, algo que él nega. Yo lo que hago en mi caso, por lo que invito, es un poco a que se tome una nueva medición, ¿no? Y un poco, como bien decía Nacho ahora mismo, pues desde 2015 que llevamos intentando, bueno, llevamos no, ya hemos tenido reuniones en la Concejalía de Comercio en su momento, presentando incluso por nuestra parte posibles asentamientos y ocupación de la Plaza Mayor, siempre sin llegar al 30% de ocupación, porque estamos muy por debajo. Y bueno, siempre les gustó las ideas, pero nunca se llevaron a la práctica, porque nosotros desde los cinco hosteleros que estamos aquí ya planteamos soluciones al Concello. Non entenden estas denuncias, sobre todo cando nunca ninguén da Asociación O Cimborrio se dirixiu a eles. Consideran esta situación como un ataque nun momento tan duro para a hostalaría como que están a vivir e piden que se teñan en conta as iniciativas que presentaron hai xa uns 5 anos. Nosotros planteamos pues, una ocupación ordenada de todos los locales, de los veladores, una estética más homogénea, ¿no? De cara un poco a hacer una ciudad con un casco histórico un poquito más cuidado, e incluso planteamos una serie de tarimas que ahora en relación de la nueva ordenanza, que está ahora mismo, bueno, está en tiempo de alegaciones y demás, pues sí que viene ahí ya que se puede plantear tarimas. Pues nosotros ya planteamos de aquellas, siempre que se puedan levantar cada X tiempo por tema de salubridad, ¿no? Por limpieza y demás. Recordan que se hai que aplicar a lei de accesibilidade, moitos negocios terán que pechar porque lle resultaría imposible. A lei de accesibilidade efectivamente marca que ten que estar a boa distancia de 1,80 da fachada, pero neste caso da Plaza Maior aquí es escaleras, co cual que accesibilidade hai dunha persona con silla de ruedas, con escasa movilidade, a donde vai por estas escaleras? A ningún lado. E despois hai outra cousa: si aplican a lei de accesibilidade na Plaza Maior, terán que aplicarla en toda a cidade, co cual, cantos locales se quedan sin terraza? 80%, 80%, 90%.